Presenta este programa Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo. ¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenos días para todos. Hoy, miércoles 26 de mayo del 2021, estamos celebrando 205 años de la fundación de la primera Biblioteca Nacional de nuestro país. Por eso, hoy 26 de mayo, como cada 26 de mayo, se celebra el Día Nacional del Libro. Recordemos que en aquel entonces, José Gervasio Artigas tenía su campamento y prácticamente la capital de esta región, en la Villa Purificación, donde hoy está la meseta de Artigas, y allí el sacerdote, Damaso Antonio Larrañaga, le envió una solicitud desde la capital del país con una propuesta, ya que Pérez Castellano, Manuel Pérez Castellano, había dejado una gran herencia, podríamos decir, después de su fallecimiento, y tenía esa intención, ¿no?, de que fuera libros para el conocimiento público, para el aprovechamiento público y para la construcción de una sociedad culta. Y es así como Damaso Antonio Larrañaga le solicita la autorización a José Gervasio Artigas, que desde la Villa Purificación autoriza, y es así como en 1816, en el día 26 de mayo, se funda la primera Biblioteca Nacional. Ese edificio, que en realidad ya no existe, la Biblioteca Nacional después, bueno, se transformó en el edificio que la mayoría conoce hoy en la capital del país, ese edificio majestuoso que tiene, bueno, el acervo cultural, de noticias, bueno, absolutamente de todo, un archivo gigantesco, y que aquel que todavía no lo conoció, así no le guste la lectura, debería hacerlo, ¿no? Si tiene la posibilidad de pasar por Montevideo, darse una vueltita por la biblioteca, porque desde lo arquitectónico, desde la importancia que tiene para la cultura de nuestro país y también para la construcción de la identidad oriental, es verdaderamente una obligación conocer, darse una vuelta. Además, no te cobran entrada, nadie te va a preguntar si vas a leer un libro o no, verdaderamente es muy lindo de conocer, ¿no? Así que 205 años, y para aquellos que todavía están en duda si leer, pues a mí lo de la lectura no me va demasiado, no va con mi perfil, bueno, prueben, compren un libro, consigan prestado con alguien, no importa de lo que sea, ¿eh? Sea un libro de historia, sea un libro, una novela, lo que ustedes entiendan que les puede llegar a gustar más, y hagan la prueba, van a ver que con la lectura van a encontrar un hobby, un pasatiempo, pero también una pasión. Y aquel que no le va mucho el papel, bueno, también tiene los formatos digitales, que hoy están prácticamente todas las obras disponibles a través de internet. No todo el sistema es legal, pero bueno, hay páginas donde sí se pueden efectivamente comprar los libros, ¿no? Más allá de eso, bueno, les contamos que nosotros seguimos desde casa. Una anécdota que me quedó de la jornada de ayer, había hecho el programa aquí desde casa, contándoles que me había tratado de comunicar con los números de la RAP de ACE y no tuve suerte. Bueno, finalmente, tras mover cielo y tierra y gracias a tener ciertos contactos, di con algunas de las autoridades de la red de atención primaria y se comunicaron conmigo desde el call center. Inmediatamente después de terminado el programa, fue sobre 12 y cuarto del mediodía aproximadamente. ¿Qué fue lo más llamativo de todo esto? Que primero, bueno, me atendieron muy bien, me preguntaron si tenía algún tipo de síntomas o no, y lo más llamativo fue lo que me dijeron después. Dice, bueno, como tuviste caso con un positivo, te vamos a coordinar el hisopado, pero la fecha más cercana disponible que tenemos es el próximo 2 de junio, atento al dato, 2 de junio a las 3 de la tarde. O sea, el miércoles de la semana que viene, dentro de 7 días, estaría teniendo que ir a realizarme el hisopado, cuando los resultados sabemos que tardan cerca de 48 horas en ser enviados, entre 24 y 48, lo que estimamos entonces es que después del hisopado el resultado estaría llegando con suerte el próximo viernes, el viernes 4 de junio. Eso quiere decir que yo estaría recibiendo mi resultado 14 días después del contacto, el último contacto que tuve con Víctor Hugo, que fue el pasado viernes. Por lo tanto, no tiene mucho sentido ni siquiera tener el resultado, porque salvo que hayan síntomas en todo este periodo de una semana y pico que queda por delante, bueno, no cambian absolutamente nada. Tengo que seguir en casa guardando el aislamiento preventivo y así lo haré. Trabajaremos desde aquí. Ayer estuve además en contacto con Víctor Hugo por la tarde-noche. Está mejor, se está recuperando.
felizmente, bueno, su familia también está bien, y eso es muy importante. Y me dijo que en breve, cuando se le vaya un poco la congestión, que es un poco lo que más complica en cuanto a la sintomatología que tiene él, va a tratar de acompañarnos también por este medio, ¿no? A través, bueno, de videollamada. No sé si le van a hacer llegar de alguna manera la remera de No seas malo para que la pueda levantar, o si Diego tendrá que trabajar en hacer algún videíto, alguna animación por allí, porque algo seguramente me va a decir. Por lo que usted dice, dice, cuando le diera el resultado de COVID ya estaría pocos días de alta, vergonzoso. No, ya estaría de alta, literalmente, porque cuando la persona se hace el hisopado y llega a dar positivo, ahora están calculando unos 10 días aproximadamente, y estamos hablando de 14 del contacto, súmele el fin de semana, que va a ser viernes y sábado, serían 16 días después del contacto. Bueno, de todas maneras, me lo aclararon desde la RAP, están tan saturados que no tienen una fecha antes. Hay personas, y conozco casos porque ayer me estuve comunicando, hay personas que están a punto de cumplir todo el proceso, desde que comenzaron a presentar los síntomas hasta que supuestamente el virus desaparece del organismo y todavía no pudieron hisoparlo porque no hay lugar. Esto es para que se hagan una idea del alcance o de la situación que está atravesando el departamento de Salto, que me parece que va mucho más allá de aquello que vemos en números, que de por sí preocupan, porque estamos en un promedio de 200 y pico, 300, dependiendo del día, pero verdaderamente Salto está sobrecargado, desbordado en los servicios de salud en ese sentido, y ni que hablar que el tema de los hisopados, bueno, está dejando mucho que desear. Y repito lo de ayer. Para mí no es tan problemático porque puedo seguir trabajando desde casa, pero me pongo en el lugar de otras personas que requieren sí o sí una certificación para presentar en sus puestos de trabajo porque los empleadores se lo piden o porque la institución para la que trabaja se lo piden y bueno, no logran coordinar un hisopado y la única alternativa posible es pagarte un privado. ¿Cuánto vale un hisopado privado hoy? Si no tenés síntomas, no podés hacerte el test rápido, que es un poco más barato, porque te puede dar el falso negativo. Entonces, lo que sí o sí hay que hacer es el PCR, que tiene un costo cercano a los $100, y es un monto que no lo puede pagar cualquiera, y además que puede ser utilizado esos casi 5 mil pesos en otras cosas, porque si estás en aislamiento preventivo, bueno, hay una serie de complicaciones, tenés más gastos en tu casa, el estar más tiempo, bueno, el tema de los alimentos, cómo coordinar las entregas. Felizmente hoy la tecnología está permitiendo que se haga todo bastante más sencillo, pero bueno, hay que ponerse también en el lugar de otras personas que sí o sí requieren una certificación y que no pueden hacerlo, ¿no? Bueno, la noticia también de ayer que se confirmaba el caso positivo del doctor Andrés Lima, que se hizo un hisopado rápido ayer mismo, martes, ya presentaba alguna sintomatología, por eso se lo hizo y el resultado le dio positivo y hoy, bueno, estábamos viendo, seguramente en Saltovisión lo van a ver, decía que está con algunos síntomas, la congestión, bueno, un poco de una especie de resfrío. Nada demasiado grave, pero a eso voy. Cada vez, y no solamente personas que conozcamos de cerca, sino que también del ámbito público, cada vez estamos viendo más y más casos y esto continúa aumentando. Y fíjense ustedes, ¿no? Cosa que, bueno, parece hasta extraña. Ayer el intendente de Paysandú toma la determinación de armar una conferencia de prensa y solicitar a las autoridades de la ANEP que se suspendan las clases presenciales por la cantidad de brotes que hay y porque Paysandú también está hoy descontrolado en materia de casos positivos de COVID. Esto habla a las claras de que la decisión de volver no era el momento, ¿no? Habría que tal vez esperar un poco más, a junio, teniendo en cuenta que ya iba a haber un porcentaje cada vez mayor de personas, al menos con las dosis completas de la vacuna, más allá de que muchos contagios nuevos o casos positivos nuevos son personas que tienen ya las dos dosis de la Sinovac y han pasado los 14 días, no se da tanto, o al menos yo no he escuchado tanto de personas con las dos dosis de Pfizer que se hayan contagiado. Y hay acá un detalle que me parece interesante, porque si alguien conoce algún caso, está bueno que lo compartan con nosotros, pero de la Sinovac es impresionante. Muchísima gente se está contagiando, habiendo pasado largo los 14 días de la segunda dosis, pero con Pfizer este fenómeno no se está dando. Al menos que yo conozca no hay ningún caso y conozco a varias personas que se han vacunado con la Pfizer. Bueno, parece ser que en ese sentido la vacuna es mucho más efectiva, ¿no? Me dicen también por acá que el cardenal Sturla con COVID en el velorio del Guapo deberían de estar en cana por irresponsable. Bueno, el Ministerio de Salud Pública va a iniciar una investigación y va a trabajar de oficio
en este sentido. Esto lo dijo, se disculpó a través de las redes sociales, pero bueno, tienen que pregonar con el ejemplo, ¿no? También ocurrió, hay todo un escándalo en Maldonado con el presidente de la Junta Departamental, porque el presidente de la Junta recibió del intendente, de Enrique Antía, el presupuesto quinquenal ayer, cuando hacía menos de 6 días había dado positivo para COVID-19. Una periodista de FM Gente se preguntó si era una especie de recuperación milagrosa o express, y bueno, ya desde el propio Gach están dando un tirón de orejas, no sin nombrar a nadie específicamente, pero dicen que hay que pregonar con el ejemplo, y no puede ser que figuras públicas que tienen una gran influencia en la sociedad uruguaya tengan este tipo de acciones. Además, convengamos, y más allá de lo sensible del tema, con el lamentable fallecimiento del ministro del Interior, de Jorge Larrañaga, lo que ocurrió fue aglomeración por todos lados, tanto en el Palacio Legislativo, cuando se realizó el velorio en la capital del país, como también en el sepelio en Paysandú, en su tierra natal, donde no se respetaron los protocolos, porque más allá de que las personas estaban utilizando tapabocas, se veían las imágenes, no había distanciamiento alguno, y fíjense que ya tenemos confirmación de que personas positivas para COVID-19 estuvieron presentes en al menos una de esas instancias. ¿Cuánto riesgo hay? ¿Cuántos brotes podrían llegar a surgir por culpa de unos pocos irresponsables, ¿no? Por esas personas que estaban en sospecha de ser casos positivos o a la espera del resultado de un hisopado y que de todas formas fueron. Y además estamos hablando del representante máximo de la Iglesia Católica en el Uruguay, algo que no es menor y que, bueno, definitivamente hay que destacar. Y está bien que el Ministerio de Salud Pública intervenga, investigue y tome las determinaciones que entienda necesaria. Tengo, bueno, muchos mensajes que están llegando por acá. Los vamos a estar leyendo después de esta primera pausa en la mañana. Enseguida venimos. Desde hace décadas, Refrescos U está en su mesa, siendo cómplice de momentos inolvidables junto a familiares y amigos. Con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos, producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial. Nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños, distribuida en todo el país. Destapá el sabor tradicional de Refrescos U y su agua en todos sus tamaños. Armas un fuego y preparas un chori-chori. Lo sacas mariposa-mariposa o picado-picado. Con chimichimi o como más te guste. Los mejores chori-chori son los extra-extra centenario. Centenario, como más te guste. Nos encanta este lugar.
nos encanta recorrerlo y disfrutar cada uno de sus rincones. Sí, nos encanta lo que somos. En Salto Shopping somos fanáticos de lo nuestro y nos encanta poder darte todos los servicios y un gran mix comercial para que tu experiencia de compra sea la mejor. Salto Shopping, nuestro lugar. Puerta al Este Red Pagos. Continúa creciendo y brindando más servicios a sus clientes. Cobros, pagos, recargas, tu colecta, tarjeta Mi Dinero, giros internacionales y la mejor cotización en nuestro cambio Iberia. Puerta al Este Red Pagos, el lugar donde nos encontramos todos. Gutiérrez Ruiz y 19 de abril. En mayo, por ser el mes de mamá, siguen las ofertas para el hogar. Convenientes como estas. Colchón Inducol, línea dorada, 2 plazas, a solo $314. Smart TV 32 pulgadas, Puntal, a solamente $299. Lignor Hogar, en mayo. Con todo lo que buscas y más. En Bantoff te acompañamos en cada momento y estamos para cuidarte. Enviamos tu pedido a domicilio y sin costo para que no tengas que moverte de tu casa. Te ofrecemos red de cobranza de facturas las 24 horas y servicio de retiro de efectivo RedBrow. Estamos abiertos para vos las 24 horas, los 365 días del año. Ingresa a bantoff24.com y entérate de nuestras novedades. Disfruta de la vida. Nosotros te cuidamos bien. Está en marcha la campaña de vacunación contra el COVID-19, única herramienta para lograr la inmunidad colectiva y superar la pandemia. Si aún no te agendaste, hacelo. La vacuna te salva a vos y a tu entorno, sobre todo aquellos que tienen mayor riesgo de vida. Vacunate. Agéndate por una de las siguientes vías. WhatsApp 098-999-999. Teléfono 0800-1919. App Coronavirus UI. Web www.cub.uy/Uruguay se vacuna. Es un mensaje de la Intendencia de Salto. John Gelos, operador inmobiliario, presenta oportunidades para comprar y vender casas, apartamentos, chacras, campos. Destacamos ya modernas unidades en Montevideo, Salto y en toda la costa desde Colonia, Piriápolis, Punta del Este, Rocha. Comunicate desde cualquier parte del país al celular 098-98-3256. Seguí nuestras propuestas en Facebook y en Instagram. Nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre. Frankfurter Fénix, Frankfurter Fénix. ¿Cuál es el mejor Fénix de tu ciudad? Tus compras desde casa. Ahora, con Supersalto, podés realizar tu pedido desde la comodidad de tu hogar. Atención y asesoramiento personalizado a través de WhatsApp al 091-000-157. Envíos gratis. Gratis. En compras mayor a 1000 pesos. Supersalto. Super beneficios para vos. Tu préstamo y el interés más bajo, rápido, fácil y económico, está en Club del Este. 10.000 pesos en 24 cuotas de 570 pesos. 30.000 pesos en 24 cuotas de 1.700. 50.000 pesos en 24 cuotas de 2.840 pesos. Bases y condiciones en www.clubdeleste.com.uy.
Caxon te ofrece más. No te quedes afuera. Oftalmólogo gratis. Aparato de rehabilitación gratis. Camping en La Paloma gratis. Asesoramiento judicial gratuito. Becas de alojamiento en Montevideo gratis y más. Mucho más. Te esperamos en Uruguay 745 de 8:30 a 18:15. Caxon. Plaza 1 sortea 5.000 pesos en orden de compra por semana. Sí, cada 200 pesos te regalamos un cupón. Supermercado Plaza 1, Viera 86. Impresionante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo por acá, 11 de la mañana con 22 minutos. También mucha gente que está reclamando la presencia de Sir Arthur Conan Doyle, que bueno, seguramente en el próximo bloque lo podemos tener por acá. Y no es solamente una persona. Les mando un saludo a Garzabal, que está allá mirando desde Artigas, y que también está reclamando ahí de la presencia del gatito. Bueno, Gastón también, pero Gastón lo ve bastante seguido cuando lo cuida y demás. Así que bueno, muchos mensajes también que he recibido después del programa por la presencia del gato, que parece ser un nuevo personaje más de las mañanas. Y le agradezco de paso a Luisa también, que ayer tuvo también la atención de dejarme algunos limones, por no decir casi una tonelada de limones, porque se le fue un poco de la mano la cantidad. Pero bueno, muchas gracias a Luisa y a su esposo también por siempre estar muy atentos con nosotros y acompañándonos en la mañana. Me dicen en algunos mensajes que la UBA 7 están dando números para hisopados usuarios de hace de tarde y dan para el otro día 100 números por día. Bueno, para aclararles esto, probablemente esto funcionaba hasta hace algún tiempo así. Ahora a mí me coordinaron justamente para ese lugar, para la UBA número 7, recién el miércoles de la semana que viene, cuando hay número o turno como para poder realizar el hisopado, ¿no? Buen día, Rodrigo. Fuerza, Víctor Hugo. Pienso que no es tanto la vacuna el motivo de contagio, sino la actitud de las personas, ya que reciben las dos dosis, piensan que no hay que cuidarse más ni aplicar los protocolos. Saludos desde Barrio Parque. Bueno, yo puedo hablar por Víctor Hugo, que se cuidó muchísimo, ¿no? Todo el tiempo estuvo preocupado por la situación. Además, tanto en la radio como también en el canal, tratando de mantener la distancia, bueno, utilizando alcohol en gel, las mascarillas cuando era necesario. Para nosotros era inevitable el contacto permanente, pero bueno, a veces, más allá de que uno extreme los cuidados por todos lados, si otras personas, es cierto, no hacen uso de la responsabilidad como corresponde, ocurren estas cosas. Ayer no funcionó el vacunatorio del Camen Agudos, dice, llamé, dijeron que estaban en vacunatorio móvil, sí, lo dijimos a principios de semana. Sale mucha plata tener funcionando ambos vacunatorios, preguntan acá. La mutualista no quiere gastar, no habría que vacunar de lunes a domingo y en un horario más extendido. Bueno, hay que ver también cuál es la disponibilidad de las vacunas, ¿no? Tampoco es algo tan sencillo, teniendo en cuenta que si bien están las dosis asignadas y las personas ya tienen su día, bueno, se supone que hasta hoy aquellos de entre 18 y 30 años estarían recibiendo el mensaje de confirmación. Todavía algunas personas no han recibido. Y quiero que me confirmen, algún televidente que tenga entre esa edad o tenga hijos entre esa edad, que a ver si recibieron el mensaje ya con la fecha para recibir la primera dosis de la CoronaVac, que sería entre el 1 de junio y el 18, ¿no? La idea es que toda la franja esté ya vacunada con la primera dosis hasta el 18 de junio próximo. Voy con algunos mensajes más. Dice, buen día, Rodrigo. Muy buen programa. Soy Laura Madruga, de Barrio Quiroga. El otro día, dice, te pasé un WhatsApp. Estaba re jodida. Gracias a Dios estoy bien. Así que le doy toda la fuerza a Víctor Hugo. Pronta mejoría. Bueno, Laura, que sí, me comentaba durante un programa de Ver para Creer la situación bastante compleja que estaba atravesando, pero bueno, felizmente se está recuperando, así que Laura, por suerte que todo va a salir bien, y la idea es esa, ¿no? A seguir, bueno, tranquilos en sus casas, cumpliendo con la cuarentena, hasta tanto no estés de alta y, bueno, recuperes de a poco la vida normal. Hola, buen día, no sabés si pasan el sorteo de los trabajos, sí lo pasan, va a ser una transmisión en vivo, va a ser transmitido por la página de Facebook de la Intendencia de Salto seguramente, y el sorteo se hace a las 13 horas hoy, por lo tanto en un ratito nada más, va a ser seguramente en el Palacio de Córdoba, el sistema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los funcionarios van a estar realizando el sorteo del Ministerio, ¿no? Con la presencia de los ediles que integran
la Junta Fiscalizadora o el Grupo Fiscalizador de los tres partidos, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, que van a estar presentes también supervisando todo el procedimiento. Así que hoy se van a conocer cuáles son las 600 personas beneficiadas con los jornales solidarios, su oportunidad laboral, y que comenzarían algunos a trabajar a partir del próximo martes 1 de junio. Dice, hay que ir personalmente el lunes de tarde, me dijeron para ayer a la 1:30, ya le hicieron el jueves de tarde, ver si está resultado por aplicación coronavirus. Dice, tengo que ir mañana para pedir número para el lunes. Bueno, es ridículo que haya que ir, ¿no? Si una persona está sospechosa, que tiene que guardarse en su casa mientras espera un resultado, o al menos le coordinan un hisopado, no puede ser que te hagan ir hasta el lugar, con todo el riesgo que eso conlleva. Por lo tanto, no debería ser así. El COVID deja al desnudo las enormes fallas en la salud en Salto. Dice, demoran días los hisopados. Dicen también que las mutualistas, ningún médico te contesta el celular. Ayer no vacunaron. Se murió un joven en Colonia 18 sin asistencia. El director de la RAP todavía no fue cesado del cargo. Y hay que ver en qué está todo esto, ¿no? Porque recordemos que cuando ocurrió ese caso, inmediatamente ACE emitió un comunicado y dijo que mientras se realizaba la investigación interna, no se iban a realizar declaraciones de prensa. Bueno, ¿cuánto tiempo va a demorar? En algún momento nos van a avisar si efectivamente se llegó a algo con relación a la denuncia de omisión de asistencia, que es muy grave, por cierto, pero bueno, por el momento no hay ninguna novedad. Lo que sí hay novedades, y ya les digo, estoy buscando por acá antes de que me olvide, es para la gente de nuestro departamento que tiene cortes de OCE nuevamente, el corte nuestro de cada semana, acá lo tengo, y lo estoy abriendo. Hay corte de OCE. Mañana 27, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, afectando desde calle 16 de junio, Unión, hasta 6 de abril, y desde José Amorín hasta Julio Delgado. Repito, desde 16 de junio, ex Unión, hasta 6 de abril, y desde José Amorín hasta Julio Delgado. De 7 de la mañana a 2 de la tarde, entonces, será el corte programado por OCE, que lo está comunicando por acá. Ya de paso, OCE me mandó el comunicado del corte y me mandó la factura, ¿no? No la quiero ni abrir. Bueno, 11 y 28, más mensajes. Hola, buen día. Tengo dos hijos con 19 y 20 años. Aún no recibieron las fechas para vacunarse. Bueno, tendrían que recibirlo más tardar hoy, porque eso es lo que decía el comunicado de la Dirección Departamental de Salud, y está bueno que nos mantengan informados sobre ello. Perdoná, dice, por Canal 8 lo pasan, lo que el sorteo. Habría que ver si el equipo de Saltovisión, porque va a estar el informativo a esa hora, el tema es que el sorteo no va a ser muy, muy corto como para poder transmitirlo en vivo. Sí puede haber alguna imagen en el momento, pero recordemos que hay, si no me equivoco, cerca, después de la lista depurada del BPS, 12.400 o 12.500 habilitados, o sea, inscriptos para poder participar del sorteo, y hay 600 puestos. Por lo tanto, se entiende que el proceso no va a ser demasiado rápido, o sea, no va a ocurrir en 15 minutos, sino que, bueno, de a poco, para hacer toda la supervisión correspondiente, pero bueno, seguramente van a estar al tanto de cómo va evolucionando todo a través de Saltovisión hoy, y bueno, para aquellos que lo deseen, también lo van a poder seguir en vivo en las redes sociales de la Intendencia, y después se va a estar publicando, bueno, la lista depurada y ya final, con todas aquellas personas que están sorteadas y serán beneficiadas con la oportunidad laboral. Tenemos que hacer una nueva pausa en esta mañana, 11:30 ya se va volando, y a la vuelta hablamos de la actividad deportiva, porque hay mucha. Hoy hay final de UEFA Europa League, hoy juega Nacional, hoy juega Peñarol también, o sea, hay mucho fútbol, así que lo vamos a repasar después de la pausa. Nos encanta este lugar. Nos encanta recorrerlo y disfrutar cada uno de sus rincones. Sí, nos encanta lo que somos. En Salto Shopping somos fanáticos de lo nuestro y nos encanta poder darte todos los servicios y un gran mix comercial para que tu experiencia de compra sea la mejor. Salto Shopping, nuestro lugar. Llegó Hop.
la nueva línea de alimento para perros y gatos pensada para darles una vida saludable y activa. Porque para ellos, lo bueno es simple. Ahora podés demostrarle tu amor con un alimento que además de ser exquisito, nutre y protege su salud. El sistema InmunoPlus está compuesto por el aporte de probióticos que junto a un mix de ingredientes naturales promueven la salud intestinal, favorecen el aprovechamiento de los nutrientes y fortalecen el sistema inmune de la mascota. Para ellos, lo bueno es simple. Lo bueno es Hop. John Gelos, operador inmobiliario. Compramos derechos sucesorios. Contamos con préstamos hipotecarios con la tasa más baja y financiado hasta en 15 años. Tu oportunidad de vender y comprar es ahora. Comunicate desde cualquier parte del país al celular 098 98 32 56. Seguí nuestras propuestas en Facebook y en Instagram. Puerta al Este Red Pagos. Continúa creciendo y brindando más servicios a sus clientes. Cobros, pagos, recargas, tu colecta, tarjeta Mi Dinero, giros internacionales y la mejor cotización en nuestro cambio Iberia. Puerta al Este Red Pagos. El lugar donde nos encontramos todos. Gutiérrez Ruiz y 19 de abril. Gennacol, primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog secuencial. Gennacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los 5 tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. Gennacol, 10 veces más rápido en su acción. Cristalina, saludable, de manantiales, es el agua. Fresca y natural, en tu hogar, a tu alcance y en tu mesa. Purificadores de agua, manantiales del norte. Purificadores de agua, manantiales del norte. Agua saludable y natural. Nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre. Frankfurter Fénix, Frankfurter Fénix. ¿Cuál es el mejor Fénix de tu ciudad? Caxon te ofrece más. No te quedes afuera. Oftalmólogo gratis. Aparato de rehabilitación gratis. Camping en La Paloma gratis. Asesoramiento judicial gratuito. Becas de alojamiento en Montevideo gratis y más. Mucho más. Te esperamos en Uruguay 745 de 8:30 a 18:15. Caxon. Desde hace décadas, Refrescos U está en su mesa, siendo cómplice de momentos inolvidables junto a familiares y amigos. Con un sabor exquisito en toda su línea de refrescos, producido con pulpa de fruta y agua natural del manantial. Nos hemos convertido en una bebida clásica de los salteños, distribuida en todo el país. Destapá el sabor tradicional de Refrescos U y su agua en todos sus tamaños. Tus compras desde casa. Ahora, con Supersalto, podés realizar tu pedido desde la comodidad de tu hogar. Atención y asesoramiento personalizado a través de WhatsApp al 091-000-157. Envíos gratis. Gratis. En compras mayor a 1000 pesos. Supersalto. Super beneficios para vos. En Bantof te acompañamos en cada momento y estamos para cuidarte. Enviamos tu pedido a domicilio y sin costo para que no tengas que moverte de tu casa. Te ofrecemos red de cobranza de facturas las 24 horas y servicio de retiro de efectivo Red Brow. Estamos abiertos para vos las 24 horas, los 365 días del año. Ingresa a bantof24.com y entérate de nuestras novedades. Disfruta de la vida. Nosotros te cuidamos bien.
Saturday. All the rest is irrelevant. Got me right in my element. Foot on the gas, feel the adrenaline. Now watch me accelerate. I came here to levitate. From the moment I elevate, that is kinetic. I'm really energetic. ¿Conoces todo lo que tu nuevo Volkswagen tiene para ofrecerte? Volkswagen. Comienzan los fríos y en Barraca Daimán te presentamos todas nuestras líneas. Estufas eléctricas, estufas a gas, quematutis, estufas de chapa, estufas de hierro fundido, calefactores y la novedad, estufas a pellets, las más buscadas para viviendas y locales comerciales, ecológicas, y logras un importante ahorro económico. Varios modelos. Llegó el frío y en Barraca Daimán ya tenemos lo que necesitas. Brasil 1248. Seguinos en nuestras redes. Está en marcha la campaña de vacunación contra el COVID-19. Única herramienta para lograr la inmunidad colectiva y superar la pandemia. Si aún no te agendaste, hacelo. La vacuna te salva a vos y a tu entorno. Sobre todo aquellos que tienen mayor riesgo de vida. Vacunate. Agéndate por una de las siguientes vías. WhatsApp 098-999-999. Teléfono 0800-1919. APP Coronavirus UI. Web www.cub.uy/Uruguay se vacuna. Es un mensaje de la Intendencia de Salto. De la mañana con 38 minutos, ya estamos en el tercer bloque. Bueno, hay un relajo bárbaro con relación a la organización de la Copa América 2020 o 21, porque en realidad era para el año pasado. Autoridades de la Conmebol estuvieron en Chile ayer, donde se manejaba que fuera la otra sede, pero claro, eso es todo un lío organizativo, teniendo en cuenta de que uno de los grupos tendría que modificar completamente la sede, pero además Chile estaría participando en el otro, porque está en el grupo de Argentina, de Uruguay. Por lo tanto, se vería todo muy raro. Y ahora, en la jornada de ayer, en realidad, el gobierno argentino presentó una solicitud ante la Conmebol para solicitar aplazar la organización del evento nuevamente para noviembre, algo que ya había realizado el gobierno de Iván Duque, de Colombia, porque entienden que no están dadas las condiciones sanitarias, por sobre todo en la República Argentina, para poder organizar el evento que tiene fecha de comienzo prevista el próximo 13 de junio. Bueno, parece ser que la Conmebol tiene una postura bastante firme en que la Copa América sí o sí se va a jugar a partir del 13 de junio, y ahora la alternativa que suena con más fuerza es la de Estados Unidos. Al igual que en el año 2019, si no me equivoco, fue que se realizó la Copa América de edición centenario. Bueno, nuevamente Estados Unidos tendría la posibilidad de recibir esta competencia de las selecciones, y sería dentro de ese periodo, ¿no? Del 13 de junio al próximo 10 de julio. Por lo tanto, en las próximas horas sí habrá novedades que serían ya definitivas respecto a la organización de este evento, porque además recordemos, dentro de unos días nada más, la selección uruguaya y las selecciones sudamericanas deberán estar disputando la doble fecha por eliminatorias. Uruguay tiene que jugar el jueves 3 de junio contra Paraguay en el Centenario. El partido va a las 7 de la tarde y el domingo siguiente viaja a Caracas porque juega de visitante ante Venezuela el próximo martes 8. Después de eso viene la Copa América, después continuarán las eliminatorias. Las posiciones, recordemos, se jugaron 4 fechas hasta el momento. Brasil tiene puntaje perfecto, 12 puntos. Argentina está con 10. Ecuador tiene 9. Paraguay y Uruguay suman 6 unidades cada uno. Chile y Colombia 4 puntos. 3 puntos para Venezuela. Perú y Bolivia tienen 1 hasta ahora. Bueno, ya selecciones que son completamente distintas a las que jugaron el año pasado y que habrá que ver, bueno, cómo se van organizando, ¿no? Algunos jugadores del exterior ya comienzan hoy a entrenarse en el Complejo Celeste, pensando en los 2 encuentros de eliminatorias y después pensando en la Copa América, que, como decíamos, es prácticamente una decisión que ha tomado la Conmebol que se organice sí o sí. Y Estados Unidos, ayer estábamos mirando, tiene 50% de la población vacunada, 50% al menos con la primera dosis, ¿no? De todo el país, la población adulta, fíjense que es una campaña enorme la que está haciendo Estados Unidos,
trabajando muy rápido. Hay además vacunas varias, está la de Pfizer, está la de Moderna, la de Johnson & Johnson. Por lo tanto, el gigante norteamericano está bastante avanzado y eso ha permitido que varios estados, varios condados, en algunos casos, eliminen varias restricciones. Ergo, la idea de hacerlo en Estados Unidos a los partidos, o disputarlos en realidad de la Copa América, no es tan descabellada teniendo en cuenta la situación sanitaria que están atravesando ahora, con grandes mejoras, porque además los protocolos funcionan y funcionan muy bien, y bueno, estarían dadas todas las garantías para que el evento se realice allí. Peñarol va a jugar hoy por la Sudamericana, decíamos, el partido que va a definir si clasifica o no, con un empate es suficiente, ante el Sport Huancayo de visitante a las 9:30 de la noche. Si Peñarol gana o empata, clasifica a los octavos de final de la Sudamericana, mientras que a las 11 de la noche, tarde, ¿no?, muy tarde, va a estar jugando Nacional contra Argentinos Juniors, va el partido. Lo perdí por acá, pero el partido es a las 11 de la noche, acá está. Recordemos que Nacional tiene primero que nada que ganar. De ganar, de alguna forma, comienza a asegurarse la posibilidad de ir a alguna copa, ya sea avanzar a octavos de final de la Libertadores o octavos de final de la Sudamericana. Hoy está último con 5 puntos. Argentinos Juniors es el único clasificado del grupo porque tiene 12. La Católica tiene 6 y Atlético Nacional 5. ¿Qué es lo que puede suceder acá? Bueno, en caso de que Nacional le gane a Argentinos Juniors, sumaría 8 puntos y tendría que esperar para clasificar a octavos de final de la Libertadores que la Católica y Atlético Nacional empaten su partido. Esto es también por un tema de saldo de goles. Si gana y a la vez Atlético Nacional gana su partido, Nacional tendría que ganar por una diferencia holgada, porque tiene menos 3 en saldo de goles y Atlético Nacional está con menos 1. En caso de que gane la Católica, independientemente de que Nacional gane su partido, clasifica la Católica a octavos de Libertadores y Nacional iría a octavos de la Sudamericana. Para Nacional es ganar o ganar. Un empate teóricamente podría dejarlo con chances de pasar a Sudamericana, siempre y cuando la Católica le gane Atlético Nacional, porque en ese caso Nacional sumaría 6 puntos y lo pasaría por 1 al equipo colombiano, dejándolo fuera de toda actividad deportiva, internacional, ¿no?, toda competencia, cosa que pasó con Rentistas ayer, que jugando con uno más desde los 16 minutos de partido ante Racing en Avellaneda, perdió igual 3-0. Una ternura ver a Rentistas jugar al fútbol ayer. Tienen que prohibir, ¿no? Hay ciertas cosas que no pueden pasar. No puede pasar que un equipo que fue muy bueno en el apertura pasado y que lo desmantelaron de la noche a la mañana para comenzar ya el intermedio y que clasificó de forma agónica y gracias a su arquero, a la Libertadores, compita de esta manera, dejando una imagen lamentable. No fue capaz de ganar un partido, no jugó ni siquiera un partido medianamente bien o de forma decente y ayer deja esa imagen tristísima. No podían patear la pelota, no son capaces de bajar una pelota y controlarla en el aire. Realmente muy triste lo de Rentistas, que se va último sin ganar, decíamos, un solo partido y queda fuera de toda competencia internacional. Torque también, más allá de que ganó, más allá de que todavía tiene chances, es muy difícil porque depende no solo de sí mismo, sino de otros resultados para poder clasificar a la siguiente instancia de la Sudamericana. Habrá que ver qué sucede, pero bueno, decíamos, hoy juegan los dos grandes de Uruguay. A las 19 horas Peñarol define su clasificación y Nacional también a las 23 horas, además de que también hoy a las 4 de la tarde en Polonia se juega la final de la UEFA Europa League. Allí va a estar Cavani seguramente de titular. El Villarreal, que oficia como local, enfrenta al Manchester United. 16 horas para ese partido. Vamos a una última pausa y enseguida volvemos. Pasado 47 años desde aquel 22 de mayo de 1974.
y nuestra cooperativa Comaja sigue creciendo año tras año, con solidez financiera y el respaldo de nuestros más de 22.000 socios. La confianza de nuestros socios. Eva, nuestra socia número 61, hace 27 años que opera de forma constante con la cooperativa y accede a todos los beneficios. Abel, socio número 135, hace 23 años que solicita préstamos, pagándolos siempre en fecha y renovándolos. Adela, socia número 65, además de obtener préstamos por más de 27 años consecutivos, siempre hace uso de nuestra biblioteca. Con una cuota social de apenas 88 pesos por mes, usted puede acceder a todos nuestros beneficios y préstamos y además sumarse a esta gran cooperativa y junto a María, Juan y Ana, contribuir para que sigamos sumando años. Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria. Compras desde casa. Ahora, con Supersalto, podés realizar tu pedido desde la comodidad de tu hogar. Atención y asesoramiento personalizado a través de WhatsApp al 091-000-157. Envíos gratis. Gratis. En compras mayor a 1.000 pesos. Supersalto. Super beneficios para vos. Nos encanta este lugar. Nos encanta recorrerlo y disfrutar cada uno de sus rincones. Sí, nos encanta lo que somos. En Salto Shopping somos fanáticos de lo nuestro y nos encanta poder darte todos los servicios y un gran mix comercial para que tu experiencia de compra sea la mejor. Salto Shopping, nuestro lugar. Comienzan los fríos y en Barraca Daimán te presentamos todas nuestras líneas. Estufas eléctricas, estufas a gas, quematutis, estufas de chapa, estufas de hierro fundido, calefactores y la novedad, estufas a pellets. Las más buscadas para viviendas y locales comerciales, ecológicas y logras un importante ahorro económico. Varios modelos. Llegó el frío y en Barraca Daimán ya tenemos lo que necesitas. Brasil 1248. Seguinos en nuestras redes. En mayo, por ser el mes de mamá, siguen las ofertas para el hogar. Convenientes como estas. Colchón Inducol, línea dorada, 2 plazas, a solo $314. Smart TV 32 pulgadas Puntal, a solamente $299. Lick Norgar, en mayo. Con todo lo que buscas y más. Llegó Hop, la nueva línea de alimento para perros y gatos, pensada para darles una vida saludable y activa. Porque para ellos, lo bueno es simple.
Ahora podés demostrarle tu amor con un alimento que, además de ser exquisito, nutre y protege su salud. El sistema InmunoPlus está compuesto por el aporte de probióticos que, junto a un mix de ingredientes naturales, promueven la salud intestinal, favorecen el aprovechamiento de los nutrientes y fortalecen el sistema inmune de la mascota. Para ellos, lo bueno es simple. Lo bueno es Hop. En Bantoff te acompañamos en cada momento y estamos para cuidarte. Enviamos tu pedido a domicilio y sin costo para que no tengas que moverte de tu casa. Te ofrecemos red de cobranza de facturas las 24 horas y servicio de retiro de efectivo RedBrow. Estamos abiertos para vos las 24 horas, los 365 días del año. Ingresa a bantoff24.com y entérate de nuestras novedades. Disfruta de la vida. Nosotros te cuidamos bien. It's a sign that we settled it. All the rest is irrelevant. Got me right in my element. Foot on the gas, feel the adrenaline. Now watch me accelerate. I came here to levitate. From the moment I elevate, that is Connecticut. I'm really in it. Hey, planet, don't come. ¿Conoces todo lo que tu nuevo Volkswagen tiene para ofrecerte? Volkswagen. Cristalina, saludable, de manantiales, es el agua. Fresca y natural, en tu hogar, a tu alcance, y en tu mesa. Purificadores de agua, manantiales del norte. Purificadores de agua, manantiales del norte. Agua saludable y natural. Once y 54 de la mañana, ya estamos en la recta final, voy con algunos mensajes más. Dicen por acá, y hay que andar, Rodrigo, a mi marido le dio positivo hace 10 días, hasta ahora reclamamos seguimiento por algún doctor del CAM y nadie nos llamó, y yo me hice y dio negativo, el lunes me hacen otro hisopado por las dudas, nos comentan en un mensaje. También alguien más que dice, dicen que lo de Moravito traerá mucho lío. Usted no comentó nada del procesamiento y condena del ex vicepresidente. Sí, lo comentamos. Seguramente esta persona que manda el mensaje no miró el programa la semana pasada, pero sí dedicamos un rato largo a hablar de esa condena que fue la semana pasada, no fue esta. Por lo tanto, bueno, es un tema que, si bien no pasa de moda, por supuesto, porque es un ex vicepresidente de la República, pero sí hicimos referencia a esto. Y lo de Moravinto, lo que se sabe hasta el momento, es que la justicia uruguaya no va a hacer una solicitud de extradición para tratar de no interferir con el procedimiento con Italia y que se escape de vuelta, ¿no? O sea, no le den tiempo para que de alguna forma sea lo más célebre posible el trámite y de alguna manera, bueno, la extradición se concrete cuanto antes para que llegue a Italia y de allí sea juzgado por los varios delitos y crímenes que pesan sobre él y esos 30 años de prisión, de cárcel, que, bueno, la fiscalía que lleva a cargo la investigación y que tiene las pruebas de los casos, son varios, porque allí hay extorsión, hay lavado de activos, hay también exportación e ingreso al país
de sustancias prohibidas, de drogas, también asesinato. Bueno, parece ser que tiene un prontuario muy importante el líder o el cabecilla principal de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, y que tendrá que ser juzgado entonces en su país natal, allí en Italia, donde se está solicitando inmediatamente la extradición. También otros mensajes que nos dicen por acá: se fue de joda el gato hoy que no salió en la tele, abrazo grande, vamos arriba. Bueno, ¿cómo piden por el gato, no? Increíble. Anda por ahí, hoy tengo la puerta cerrada para que no cruce, pero bueno, mañana lo traemos de vuelta para que comparta con nosotros la mañana, sin lugar a dudas, para que esté acá. Y bueno, veremos también si ya Víctor Hugo está un poco mejor como para poder acompañarnos. Lamentablemente el tema del COVID, bueno, sigue siendo un tema central en nuestro país, porque seguimos siendo uno de los países con mayor tasa de contagio, según el índice de Harvard, y también de muertes por millón. Lamentablemente una mujer joven, embarazada, perdió la vida ayer, según se confirmaba, estaba de 8 meses, y lo que sí, los funcionarios de la salud, los médicos, pudieron salvarle la vida al bebé, ¿no? Ya tenía 8 meses, por lo tanto era un embarazo bastante avanzado, pero ella, que lamentablemente estaba en CTI, no pudieron hacer nada, perdió la vida. Imagínense para esa criatura que recién nace, el no contar con su madre, ni que hablar, una familia entera que queda devastada, pero además hay un informe de que hay otra embarazada que también está en CTI hace varios días, y en este caso tiene 6 meses, creo, de embarazo. Por lo tanto, hay una preocupación creciente, y muy creciente, por la situación que se está viviendo en nuestro país. Mientras, hay colas por todos lados, hay problemas para los hisopados, y decíamos, bueno, Salto es un departamento que está atravesando tal vez de las peores situaciones de todo el país. No hay situaciones tan complejas como Salto en materia de hisopado, en materia de seguimiento, en que llamás a alguien y no te atienden, y te dan 300 números distintos y probás con todos y en distintas horas del día y no te atiende absolutamente nadie. Es entendible que el personal que está trabajando en los hisopados, que está trabajando en la respuesta a las personas que ya son positivas, bueno, tiene que estar 100% dedicado a eso. Lo que no es entendible es que no designen o asignen personas para al menos atender los teléfonos, principalmente para aquellas coordinaciones, ¿no? Cuando decíamos ayer que no debería ser algo tan complejo, ni tampoco se debe requerir conocimientos médicos, simplemente el tener una especie de lista o agenda disponible a mano, atender el teléfono, pasarle un cuestionario a la persona que llama, si estuvo en contacto, si presenta síntomas, cuándo fue la última vez que estuvo en contacto, y así poder marcarle una fecha de hisopado. Bueno, parece ser que eso no está ocurriendo en nuestro departamento, por eso el caos, por eso vemos largas filas también en los laboratorios privados de personas que optan por pagarse los test, otros que también se van hasta el puente de Salto Grande, donde allí pueden pagarse el PCR y hacérselo, si el resultado se lo dan en algo así como 24 horas, pero son cosas que no deberían estar sucediendo, y ojalá cuanto antes la situación se normalice y de a poco vayamos remitiendo con esta pandemia que está pegando muy fuerte, ¿no? Cada vez más, y bueno, allí después, para que Víctor Hugo me levante la camiseta, seguimos sin ver medidas más concretas por parte del gobierno, ¿no? Se quedó en eso, se quedó en su momento, en el que no hayan gimnasios, que no haya práctica de deportes, y no mucho más, nada de espectáculos públicos ni que hablar, pero la situación cada vez empeora y las medidas siguen sin aparecer, siguen sin haber medidas nuevas, siguen sin haber incluso el mantenimiento de otras medidas que en algún momento se aplicaron allá por principios del año pasado, y muchos nos preguntamos si este es el camino o si habría que tomar medidas al menos más drásticas por un par de semanas, considerando que la situación está lejísimos de estar controlada y al contrario, todos los días está un poco peor. Con esto nos vamos, hasta mañana, gracias a todos por estar, que pasen bien. Presentó este programa Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo.